Cuadro clínico grave de COVID-19. Es el caso sospechoso al que en su momento hay que estudiar para confirmarlo o descartar. El informe o el corte, que es a la medianoche del día de ayer, el día en este momento, mientras estamos en la conferencia, todavía hay hospitales que están notificando sus datos, por lo tanto, el de hoy lo podremos ver el día de mañana. Ayer se tenían 14.042 camas disponibles en todo México de camas de hospitalización general, es decir, para pacientes con IRAG, sospechosos de COVID-19, con algún signo de alarma, con algún nivel de gravedad, pero que no necesariamente requerían ser intubados, es decir, tener que colocar un ventilador de asistencia como tal. Estamos hablando de camas generales. Y el mismo reporte nos decía que también al corte de ayer habían ya 5.488 camas ocupadas. Esto quiere decir una ocupación del 28%. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos con este informe, que fue precisamente el sábado pasado, hoy día es viernes, estaríamos cumpliendo una semana de que estamos presentando estos datos, iniciamos con un 21%. Entonces, en una semana, a un 28%, hemos crecido prácticamente entre un 7 y un 8% en la ocupación para la primera semana en la que estamos teniendo ya incrementos importantes en la carga de enfermedad. Son 649 hospitales los notificantes y también vemos cómo se ha incrementado el nivel o la tasa de notificación. El día de ayer fue del 95%, es decir, 619 hospitales notificaron a este sistema, a esta herramienta, sus datos. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución de este 28% nacional, del que decíamos de camas de hospitalización general para casos sospechosos de COVID-19, que es el IRAG. Vemos ahora la distribución nacional, porque dependiendo de cada entidad federativa, esa proporción de ocupación o disponibilidad pues varía. Lógicamente, seguimos teniendo a la cabeza en lo que se refiere a ocupación a la Ciudad de México, que ahora se incrementa a un 68%. Baja California continúa también con un 58%, el Estado de México 46% y Quintana Roo 40%. Serían los que tendrían los porcentajes de ocupación más elevados para este tipo de cama. En la siguiente diapositiva vemos ahora sí la cama crítica, o es decir, aquella que se utiliza para el paciente crítico que requiere de toda una serie de insumos, incluido un ventilador e incluido un grupo de profesionales de la salud especializados, porque entonces estamos ya ante un paciente que tiene falla respiratoria y que lógicamente tiene mucha más riesgo de fallecer a causa de la enfermedad. Aquí también vemos la Ciudad de México está entre los primeros lugares, está en el primer lugar de ocupación, 61%, Baja California también con un 49%, el Estado de México con 46%, y aquí es Sinaloa, en el caso de camas críticas, el que tiene arriba de 40% con un 44%. Vemos que son los primeros tres estados, tanto en